Amigos, amigas de Legado TV, pues bueno, Desanté nos abre las puertas para presentar lo que va a ser Choque de Dos Mundos, Latin Boy. ¿Qué tal, amigo? Javier, me da muchísimo gusto verte y saber que ahora estás aquí con nosotros, como bien lo dices, en Desanté, Legado TV. La verdad, agradecido también por el tiempo que se toman de venir a cubrir por nuestras ruedas de prensa, nuestros eventos, y como bien lo dices, Desanté abriéndonos las puertas para tener nuestra rueda de prensa. Creo que es la primera vez que se hace una rueda de prensa así en un lugar. De hecho, bueno, el jardincito es parte complementaria de aquí del lugar. Y la verdad, pues muy cómodo y pues sí, promocionando nuestro evento de este próximo sábado, 27 de abril. Da gusto tener patrocinios, un soporte que nos ayude a tener funciones de calidad. Si bien lo dijiste anteriormente en otras entrevistas, no son tan constantes, importa la calidad y no la cantidad, ¿no? Claro que sí, fíjate que de hecho varias personas me decían que por qué no abrimos una arena, pero abrir una arena conlleva muchas cosas, entonces probablemente en un futuro, yo no sé cuántos años más me queden como luchador activo, pero pues voy a hacer todo lo posible para ver si en un futuro no muy lejano podamos abrir alguna arena y poderles traer lucha libre más constante. De hecho, pues la gente nos está respondiendo muy bien en los eventos que traemos, y sí, tratamos de traer, pues, como lo dices, calidad a estos eventos que hacemos en el Parque de la Tercera Edad. Hoy tenemos un festejo redondo, mi querido Latin. Festejamos el Día del Niño con un cartel plasmado de estrellas, y se suma un festejo más, como lo es el 35 aniversario de la carrera de lo que muchos consideran una leyenda viviente de la lucha libre, como lo es el señor Rey Bucanero. Así es, fíjate que sí, pues festejando a todos los niños por como lo dices, el 30 de abril, pues nosotros lo vamos a festejar unos días antes, pero pues sí, va a haber sorpresas y regalos para los niños que asistan ese día a la función. Y sí, redondeando todo esto, 35 aniversario de Rey Bucanero, la leyenda viviente de la lucha libre. Aparte, 30 de abril, festejando a todos los niños de Texcoco y alrededores. Y fíjate que también Desanté, cumpliendo 25 años también, o sea que tenemos festejos por todos lados ahorita para este próximo 27 de abril. Y yo creo que un festejo no sería posible sin todo este bonito público que ha cobijado a una promotora que se ha consolidado como importante dentro de la lucha libre. Anteriormente, con un cartel plasmado de leyendas, de figuras de la AAA, hoy apostando por el Consejo y un público que responde a promociones Duandi. Sí, fíjate que sí, veníamos haciendo eventos con AAA, luchadores independientes. Esta ocasión, pues sí, traemos unos elementos de Consejo Mundial. Como tal, no es un cartel completo o demás elementos del Consejo Mundial, pero antes sí trabajamos mucho con el Consejo Mundial, pero pues dimos una pausa. Ahora es la apertura y vamos a tratar de traer también a las estrellas del Consejo Mundial, sin olvidar a AAA y sin olvidar a los luchadores independientes, que ahorita también tenemos mucho auge como independientes. Por supuesto, un cartel plasmado de luchas de alto calibre, como nos tiene acostumbrado promociones Duvandi. Por ahí vienen hijos de leyendas, como son señores que ya no están con nosotros, el hijo de Mr. Niebla, el hijo de Black Warrior, ídolos, el ídolo del norte, el panterita del ring, pero tienes un compromiso muy grande esta noche. Sí, así como lo dices, y sí, recordemos que después de que falleció el profesor Black Warrior, nosotros antes de que falleciera teníamos un evento donde él iba a participar. Entonces después ya tuvimos pues le hicimos su homenaje luctuoso, y ahora pues coincidimos con fechas con su hijo, y pues aquí vamos a tener presentes a los hijos de las leyendas, igual como el gran Mr. Niebla, que igual ya no está con nosotros, pero traemos a sus legados para enfrentar a las Tortugas Negras, y créeme que va a ser una lucha. Yo apuesto por esa lucha, la verdad va a estar
pero fenomenal, ¿eh? Los cuatro luchadores, créeme que se van a entregar al 100. Un compromiso muy, muy complicado en una lucha estelar. Seis grandes gladiadores que no se van a guardar absolutamente nada. No, de hecho, pues, como lo decía Ciclón, no, pues ojalá y que no salgas con tus marrullerías, que no sé qué. No, mira, de tomos a Ciclón le he demostrado en el tiempo de rivalidad que llevábamos, antes de la máscara cabellera, llevábamos como 5 años ya de rivalidad. Entonces, y le demostré que también luchamos, rodeamos, hacemos todo lo que hace un luchador profesional. Entonces, sí es un gran compromiso, nadie se va a querer guardar nada. Espero que esta lucha todos quieran estar dentro del ring trabajando, haciendo lo que sabemos hacer, que es lucha libre. También es bien conocido que Promociones Dubandi ofrece esos duelos que le gusta tanto a la gente, luchas de apuestas donde ven ganar a alguien, ven perder a alguien. Hoy vemos aficionados que como si fuera un Chivas América están apostando por sus facciones favoritas. Y sí, fíjate que sí, o sea, llegar, fíjate, yo me siento contento de ver esa emoción también en la afición y llegar a apostar sus cabelleras apoyando a las facciones. Ya lo viste, el otro amiguito se cuadró y dijo, yo soy Rino, y luego Yaira con la puerquiza, la verdad, va a estar muy, muy cabrona esa lucha. Y aparte, pues me siento contento de ver que la afición está muy, muy comprometida con los eventos que traemos y que les gusta lo que traemos. Hablando de apuestas y ya casi finalizando, ya platicamos con Ciclón Ramírez, un gran empresario al igual que tú. Ya se dieron con todo en esa lucha de apuestas, pero la gente quiere seguir viendo que apuesten. Ya sí. Estuvo de por medio la cabellera, la máscara, la gente también pide algo más. Comentábamos por ahí, tienes unos tacos, el señor una birriería. En una de esas se puede dar el caso. Negocio contra negocio, ¿no? Pero sí, fíjate que sí, de hecho, sí tiene su birrería y también he ido a probar ahí lo que vende. Y como bien lo dije hace rato, la afición está comentándonos en redes sociales que por qué no en la reinauguración de Latin, de Tacos Latins, por qué no invitarlo a él. Pero igual tenemos pues ahí un amigo de casa que también quiero mucho, a Monster Clown, igual está ya puesto para venir a la inauguración de Tacos Latins, a la reinauguración. Y sí, pues vamos por los campeonatos y después pues vamos a ver qué más pasa, ¿no? Al final del día digo, el cabello crece, me está creciendo, y por qué no, después de que le gane un campeonato, cuando me crezca la cabellera, pues buscar la revancha directo contra su máscara nuevamente. Por supuesto, pues invitar a todo este público hoy, antes que nada dando las gracias a De Santé por esta oportunidad del espacio para esta conferencia de prensa. No, pues toda la afición, acompáñenos este sábado 27 de abril, Parque La Tercera Edad, 5:45 de la tarde, y agradeciendo como siempre a mis patrocinadores, Medicina Integral y Spa de Santé, Hotel Eclipse, Hamburguesas El Pibe, Farmacia Nueva Central, Tacos Latins, Tacos El Rincón del Gato, ahora a Optics, Óptica a Optics, luego Huevonets, y B2 transportes terrestres. Como siempre, agradecido con todos. Muchas gracias. No, gracias a ti, y pues nos vemos el sábado, lucha libre en el Parque de la Tercera Edad.